Novena a Nuestra Señora de los Dolores. La Fundación Pontificia ACN presenta Novena a Nuestra Señora de los Dolores. Te invitamos a orar especialmente por todos aquellos que padecen sufrimientos y tus intenciones particulares. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día sexto. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar. Apártame de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Y así como lo suplico, así confío en tu bondad y misericordia infinita, que los perdonarás por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás gracia para enmendarme y perseverar en tu santo amor y servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Oración inicial para todos los días. Oh Virgen, la más dolorosa del mundo después de tu Hijo, a cuyos dolores estuviste perpetuamente asociada, te ruego que me alcances fortaleza para sufrir por mis pecados, como tú sufriste por los nuestros, a fin de que, crucificando mis pasiones y concupiscencias en la cruz de Cristo, llevando la cruz de mi deber por el sendero de mi vida, camine en pos de mi Señor y perseveré constantemente a tu lado. Madre mía, al pie de la cruz de tu Hijo, viva siempre y muera contigo, redimido y santificado por la sangre preciosísima de nuestro Redentor. También te pido, por tus dolores, que oigas mi petición en esta novena, y si conviene, me la concedas. Amén. Pedir la gracia particular que se desee conseguir en esta novena. Oración del sexto día. Virgen dolorosa, por el dolor que tuviste cuando viste a Jesús clavado en la cruz, concédeme que yo me aproveche de los frutos de su pasión, que sea un cristiano verdadero crucificado con Cristo, y que considere como una honra el padecer y sufrir algo por ser cristiano y practicar las virtudes cristianas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración para todos los días. Junto a la cruz de su Hijo, la madre llorando se ve. El dolor lo ha crucificado, el amor la tiene en pie. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Cruz del lecho de los enfermos, de los niños sin hogar, cruz del extranjero en su patria, del que sufre en soledad.
cruz de la injusticia y la miseria, cruz de las falsas promesas y de desesperación, cruz del abandono de amigos, del olvido y de la traición, cruz de la amenaza y del miedo, la tortura y la presión, cruz de los que sin esperanza sufren, cruz de los enfermos del alma, de los que perdieron la fe. Ruega por nosotros, Virgen de los Dolores, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como madre y modelo de cristianos, acrecienta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad, de tal modo que seamos signo del gran amor que nos tienes. Tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores. Te pedimos que, si es tu voluntad, nos libres de ellos, pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos, ni nada, ni nadie pueda separarnos jamás de tu amor. Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo e Hijo de María, la Virgen Dolorosa. Él, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El contenido que has escuchado es producido por la Fundación ACN. Comparte y síguenos en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Anímate a ser parte de nuestra comunidad y con tu ayuda beneficiar a muchos cristianos sufrientes, necesitados o perseguidos por causa de su fe en todo el mundo. Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.